En Ollantaytambo tenemos la montaña o el cerro Pincuyluna. El Pincuyluna es un instrumento musical y por ello este cerro pues tiene mucho que ver con la música andina y por eso el nombre del Pincuyluna. En el Pincuyluna tenemos construcciones tanto de la época pre-inca y la época inca. Construcciones como viviendas y también las famosas colcas o graneros o depósitos. Sabemos, de acuerdo a los mitos y leyendas, que los primeros pobladores que habitaron Ollantaytambo recibieron la visita del gran Tunupa. Tunupa, una deidad que fue enviada por el Padre Sol y la Madre Luna. Y el propósito que tenía Tunupa era venir a este Caipacha para poder civilizar a las primeras culturas, a los primeros pueblos de los Andes. Y es así que Tunupa va a visitar Ollantaytambo, va a cumplir este propósito de dejar sabiduría en la parte agrícola, arquitectónica, pero sobre todo en la parte de la cosmovisión, la astronomía, la espiritualidad. Cuéntala el mito que Tunupa prosiguió su peregrinación con este propósito de seguir civilizando muchos pueblos en los Andes y que finalmente Tunupa desapareció, se sumergió en esta gran pajarina del lago Titicaca. En agradecimiento, el pueblo de Ollantaytambo se fue a la montaña o al cerro del Pincuyluna y esculpió esta gran imagen del dios Tunupa. Hay evidencia en demasía de que esta imagen del Tunupa fue hecha por el hombre. Fue labrada en agradecimiento, en devoción y en respeto y en recuerdo de este gran dios Tunupa. Por eso que en el Pincuyluna también tenemos espacios ceremoniales. Tenemos mucha evidencia de que este lugar ha sido dedicado a temas espirituales, astronómicos y a temas sacros por las culturas prehispánicas. Y el Pincuyluna para nosotros sigue siendo un dios tutelar y que viene a ser parte también de la cadena montañosa del Urubamba o el Vilcanota. Nosotros a las montañas les debemos la energía, la fertilidad, les debemos también el bienestar de los pueblos. Por eso el Pincuyluna y el Tunupa, que son uno solo, representan esa energía, esa fortaleza y ese bienestar que van a proveer a las sociedades, especialmente a Ollantaytambo. Aquí en Ollantaytambo se había desarrollado una cultura muy antigua antes de los incas que se llamaba la cultura de los Ayarmaca. Esta cultura no fue fácilmente sometida por Pachacútec o controlada por Pachacútec. Quien vino ya a someter, a diezmar la población que existía fue ya Tupac Yupanqui. A partir de ahí existe la posibilidad de que hayan resistido dos líderes muy fuertes en esta zona y uno de estos líderes ha sido el que ha protagonizado, digamos, o ha dado la caracterización de esta obra literaria como es el drama Ollantay. El drama Ollantay es una obra literaria que tiene la autoría anónima, que se escenifica en Ollantaytambo la historia de un general rebelde que por conquistar a la hija de Pachacútec se rebela contra su emperador Pachacútec. Pachacútec ordena que capturen, a que castiguen a Ollanta y él arma un gran ejército en la que, de acuerdo a la historia, se enfrenta en varias oportunidades con el ejército de Pachacútec, en una de ellas inclusive vence. Luego de esconder a su hija Pachacútec, ya el hijo Tupac Yupanqui saca en libertad a la esposa que anhelaba Ollanta, que es Cusicoylor, y entrega, y a partir de ahí lo convierte en su aliado a Ollanta, y Ollanta se encarga de administrar el territorio del Antisuyo, que era parte integrante del Tahuantinsuyo. Y finalmente conviven con su esposa y su querida hija, que era Imazuma. Esta parte de la escenificación teatral es para fortalecer la identidad cultural de las nuevas generaciones, a fin de que puedan conocer su historia, puedan apreciar su historia y puedan plantear en este proceso de desarrollo que vivimos, ¿no?